Muy buenas, congriacas. Bueno, esta semana toca empezar el vídeo desde casa, pero tranquilos que os traigo un pedazo de vídeo con unas capturas pues muy chulas, ya veréis. Y bueno, también os traigo datos biológicos sobre el pinto y, como no, pues deliciosas recetas. Así que bueno, espero que os guste y allá vamos. ¡Venga! Bueno, y en el vídeo de esta semana pues vamos a estar hablando del pinto, ¿vale? Ya que esta es una especie que ha ganado muchísimo renombre en los últimos años y a mí personalmente pues es una especie que me encanta pescar y además pues está riquísima, ¿vale? Para comenzar, pues vamos a empezar con el eterno dilema de si el pinto y la maragota que vemos en estas imágenes pues son la misma especie o no, ¿vale? Y bueno, estudios recientes pues han concretado que es la misma especie, ¿vale? Su nombre científico es Labrus brevergilda, ¿vale? Bueno, un poco complicado, pero bueno, decir que es la misma especie, ¿vale? Digamos que varían un poco genéticamente, pero es la misma especie, ¿vale? Y estos mismos estudios, pues dicen o sugieren que en un futuro pues podrían darse del pinto y la maragota dos especies diferentes, ¿vale? Pero hoy en día pues son la misma especie. Bueno, y quiero comenzar contándoos que el pinto pues puede vivir muchísimos años. En concreto pues se han registrado pintos de 22 años, que me parece pues muchísimo para ser un pez, ¿no? Y bueno, comentar también que el pinto pues es un animal hermafrodita, es decir, que cambia de sexo, ¿vale? Los pintos más pequeños suelen ser hembras y luego cuando alcanzan pues un tamaño mayor, normalmente a partir del año número 11 del pinto, ¿vale? Pues se suelen convertir a machos, ¿vale? Por tanto, los pintos pequeños podemos decir que son hembras y los pintos más grandes podemos decir que son machos. A continuación vamos a centrarnos en la reproducción de los pintos, ¿vale? Su época reproductiva suele ser durante los meses desde junio hasta agosto, más o menos, ¿vale? ¿Y cómo suele ocurrir? Pues muy fácil. El pinto macho suele hacer un nido de algas cerca de las rocas donde vive y este atrae a las hembras y las hembras pues dejan los huevos dentro de su nido, ¿vale? Por tanto, el pinto macho pues fecunda los huevos y suele estar cerquita pues cuidando a los huevos, ¿vale? Esto suele ocurrir pues durante 2-3 semanas que tardan en eclosionar los huevos, ¿vale? Una vez que eclosionen estos huevos, pues las larvas salen y suelen ir a la columna de agua, ¿vale? Donde pues estarán los siguientes meses. También quería comentar que el pinto es un pescado blanco con unas excelentes características nutricionales, ¿vale? Y respecto a dónde suele estar en el fondo, pues suele estar cerquita, cerquita del fondo, cerca de su cueva o cerca de las caídas, como en este caso fue una caída pues a 12 metros, que aún caía muchísimo más y suelen estar también bastante en la caída, ¿vale? En este caso, pues este pinto le di, pero no lo conseguí capturar, pero bueno, para comentaros dónde suelen estar. También quería comentar que el pinto es un pez que no suele hacer grandes desplazamientos. Por ejemplo, pues la lubina o los argos, pues sí que suelen, digamos, desplazarse bastante, pero los pintos pues suelen tener, digamos, una grieta o una zona de referencia y no se suelen mover mucho, digamos, de esa zona. Normalmente pues suelen estar cerquita de esa grieta o de esa cueva. Y bueno, aquí os traigo una captura de un día de aguas sucias. De hecho, ya veis que estaban bastante, bastante sucias. Y bueno, bajé a una zona de unos 13-14 metros y encima justo tenía la rompiente, ¿vale? Entonces, pues bueno, aceché, digamos, a la rompiente. La visibilidad, pues bueno, un poco, digamos, mala de más, ya veis. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo es acechar poco a poco a la rompiente. Entonces ahora, hacia la derecha, vi que pasaba un pinto muy a lo lejos y bueno, hice un disparo imposible y lo conseguí capturar. Bueno, la verdad que un disparo imposible, ¿eh? No sé ni cómo le he dado. En plan, he visto la silueta del pinto ir hacia ahí y he disparado y bueno, he tenido bastante suerte. A ver, el tiro ha sido calculado, pero bueno, ya no veía el pinto. Y bueno, he disparado a la desesperada, pero bueno, al final
un bonito pinto. Algunas veces se falla y otras se acierta. Así que bueno, vamos a seguir. Bueno, y os preguntaréis, pues, ¿qué comen los pintos, vale? En concreto, estos, pues, se alimentan de pequeños crustáceos, bivalvos, gasterópodos, también poliquetos que suelen ir encontrando en las rocas, ¿vale? Y bueno, pues también en la acuicultura se suelen usar, pues, los pintos, digamos, en los cultivos, pues, para desparasitar los otros peces, ¿vale? Meten, pues, unos cuantos pintos y, pues, estos suelen limpiar, suelen desparasitar, suelen comer, ¿vale?, los parásitos que tienen los otros peces. También quería comentar un dato relacionado con las famosas cuevas de los robalos, ¿vale? Ya que todos soñamos con encontrarnos, pues, una cueva así alguna vez. ¿Y qué pasa? Pues digamos que tanto en mi experiencia como hablando con otra gente, pues en estas cuevas, donde suele haber tanto pescado, generalmente pues suele haber un pinto de gran tamaño, ¿vale? Esto pues yo lo he visto y más gente también me lo ha comentado. Y bueno, en lo que todos coincidimos es que si en esa cueva se dispara el pinto, no suele entrar, digamos, el pescado en ocasiones futuras. Entonces podemos decir que el pinto, pues, suele atraer pescado a la cueva. Bueno, vaya perro pinto, No sé cuánto ha de pesar, pero yo creo que es el más grande que he pillado en mi vida, Dios, estoy deseando llegar a casa y pesarlo, a ver cuánto da. Bueno, congriacas, pues nada, ya estamos en casa y vamos a pesar este bonito pinto que hemos capturado durante el vídeo. Ha sido la única pieza del día, pero bueno, mirad qué pinto hermoso. A ver, vamos a pesarlo. Vamos allá. A ver, venga, vamos. A ver. ¡Ay, qué penita! No llega a los 3 kilos, pero bueno, un buen pinto, 2 kilos 940, casi 3 kilos. Bueno, pues al final un bonito pinto de casi 3 kilos. Y bueno, de destacar del pinto, así a modo de curiosidad, mirar los labios que tienen, ¿vale? Mirad qué pedazos labios tienen. Y esto es porque suelen comer, digamos, los crustáceos y pequeñas, básicamente pequeñas cositas que hay en las rocas. Entonces ellos lo que hacen es chocarse contra las rocas, ¿vale? Se chocan así como contra el fregadero. Entonces es por eso que tienen estos labios así carnositos. Y luego mirar qué dientes tienen, pues eso, para comer, pues, pequeños crustáceos y pequeños animalitos que viven cerca de las rocas. Y bueno, con este bonito pinto, a ver cómo lo hacemos. Yo espero que lo haremos a la caldeirada o al horno. Despido el vídeo y nos vemos la semana que viene. ¡Venga, congreakers! ¡Agur!